地破碎，心也慌。去年九月墨西哥强震后，老师佛罗拉陷入忧郁中。Pues no quería salir de la casa. Me sentía muy mal porque tenía miedo, miedo de recorrer las calles. Y qué tal si se me caí, qué tal si me agarra el temblor, qué tal. Y ese miedo se me apoderó del cuerpo. Buenos días. 志工背心是他的药方。¿Me puede mostrar dónde están los daños estructurales de su casa? Que tuviera que saliera, que fuera a ayudar, que viera a mis vecinos, que preguntara, que no nada más estaba dañada su servidora, sino que habían más personas, que la vida que tenía que seguir. Y eso fue lo que me dijo, ve, ayuda a la gente, a tus vecinos de atrás, de enfrente, al lado, es muy importante. Todos los vecinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco, les informamos que en la puerta de la iglesia hay un módulo de la Fundación Tzuchi. 身为社区领袖，崔妮急着为受灾的居民四处寻求帮助，这才发现自己就是最好的帮手。Y llegar a las viviendas y abrazarlos, yo comprendí que lo que teníamos que hacer era eso: llegar a las casas y darles un abrazo. Que la gente necesitaba un abrazo sincero, un abrazo que le dijera: no estás solo, estamos nosotros contigo.Se encuentran los devotos católicos que al contactarse y conocer a Tzuchi siempre he trabajado con la gente, pero en otro sentido, en sentido laboral, en sentido de servir, pero como funcionario, como obligación, como una obligación de atender a la gente. 互助让他们看见希望。慈济在墨西哥的首次发放，感动掉泪的是来做志工的灾民。Gracias. Sí, con mucho cariño y mucho amor y compasión. Como la señora después, ella se le murió al hijo. Desde que se murió su hijo, nadie le había ayudado. Me abraza y me dice que es como si hubiera su hijo que estuviera dándole la mano. Eso me puede demasiado. Me hace sentir orgulloso de lo que estoy haciendo, orgulloso de la madre que me dio la vida y de estar aquí junto con ustedes apoyándolos. 他们受灾也救灾，重建家园的力量就从这里开始。台新闻墨西哥报道。